Hello, good evening. Good evening. Hola, hola, good evening everyone. A ver, good evening Oscar. Let's see. Xochitl. Hi Xochitl, hello. Let me see who else do we have in the class. We have Luis Salazar. Hello. Hello. Excellent, very good. Let me see Victor Barahona. Good evening. Hello. Let's check those audios, everyone. Let's see. La persona que está conectada bajo el dispositivo de Huawei G9 2019. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Hola, Marlene Monroy. Marlene, yo sabía que era Marlene, pero dije, no, y si me right, excellent. Let me see. Then we have Sergeant. José Leonardo, hi. Good evening. Hi. Welcome. Thank you. Melvin Benavides. Hello. Hello. Hi. Hi. Let me see. Lucibel Renderos. Hello. Good evening. All right, everyone, let me see. Voy a decirles algo. Cada vez que ustedes escuchen que yo les digo good evening, es el saludo, ¿verdad? Pueden decir hello, miss, good evening, o solamente pueden decir hello, miss, o hello, o hi. Ustedes deciden, ¿verdad? Pero good evening es un saludo que se utiliza. No decimos good night, porque good night lo decimos cuando ya nos vamos a dormir, ¿verdad? Other than that, decimos good evening. Y pueden utilizarlo. Pueden comenzar utilizándolo. Yo sé que les va a gustar y con el tiempo van a empezar a utilizarlo más seguido. All right. So let me see. Daisy López. Hi. Good evening. Hi. Good evening. Excellent. Very good. Mario Renato. Hello there. Hello. How are you today? I'm great. Thank you for asking. How about you? I'm fine. I'm fine. Just great. Very good. That's the mood. Excellent. Aníbal Rivera, good evening. Good evening. Hi. Hi, welcome. Missy Magdalena Benitez. Hello. Hi. Hi, excellent. Very good to have you in class. All right, everyone. Welcome back to your English class. It's good to see you, y'all. It's very good to see you, and we're going to start the class now. I'm just going to say some things before starting with the content. Voy a decirles algunas cosas. La clase la vamos a llevar ciertas partes de manera, en nuestro idioma natal, que es el español, ¿verdad? Para facilitar el proceso. Sí, hay ocasiones en que, quiero ser bien honesta con ustedes, no todo se puede traducir porque no todo tiene un significado literal del inglés al español, ¿verdad? Entonces hay cosas que no se pueden traducir directamente, pero sí en la mayoría del tiempo vamos a utilizar esa metodología, ¿right? También van a haber cosas que se las voy a ir explicando en inglés, luego las voy a ir diciendo en español. Siempre que ustedes tengan una duda, por favor, háganmela saber. Para mí es un gusto cuando ustedes preguntan algo y yo puedo brindarles ayuda. Si en dado caso, por X, Y razón, yo no les logro contestar la pregunta en el momento porque quizás se me olvidó o cualquier cosa, no se preocupen. Al día siguiente yo les busco la información y siempre se las voy a tener. All right? Just keep that in mind. Tengamos eso en cuenta y pues podemos iniciar la clase ya. Let's get started. So today is Tuesday, September 28th. 2021, class number 2. We are still in section 1, right? Section 1. It's nice to meet you. Let me ask some of you. A ver, ¿quiénes de ustedes ya comenzaron a trabajar en la plataforma? Let's see. Yo ya empecé, teacher.
Excellent. Very good, Leonardo. Somebody else? Nadie. No, no les creo. Bueno, algunos tenemos problemas para entrar a la plataforma. Ah, ok, excellent. Yeah, you're right. Sí, es cierto, sí estaba viendo. Good night. Hello, good evening, Darwin. Welcome. Sí, eso estaba notando que todavía tienen un poquito de issues, de problemas para entrar a la plataforma, ¿verdad? All right, pero pues aquí estamos, con todo gusto. Cuando tengan una duda de algún ejercicio, pueden hacerlo. All right. Comentarles que siempre el contenido que ustedes van a ver en mis clases está pegado totalmente a la plataforma. Así que, más que todo esto es como un reinforce, como una ayuda extra que ustedes tienen para poder seguir en la plataforma. Con esto no les estoy diciendo que tema desarrollado aquí, ustedes no tienen que ir a trabajar a la plataforma. No, ustedes pueden avanzar lo que ustedes deseen, ¿right? ¿Por qué? Yes. Pues aquí yo tengo que ir despacio. Yes, I have a question. Excellent, very good. Okay. I see in the Spanish. Uh-huh. Yo quise entrar por medio del smartphone, pero no pude ingresar. No sé si es algún inconveniente que uno ya está en una desktop. Ese es el inconveniente. Pues yo quería pues estar como un momento indicado, escuchar los videos y todo eso, pero no me dio un error. No sé si era un problema eso de descargarlo en los teléfonos. Fíjese que yo sí entro a veces desde el teléfono, entonces creo que no tendría que haber ningún problema, ¿no? Pero, pues, ¿intentó de nuevo o solo intentó una vez y ya no vuelve a entrar? Es más, hoy intenté 4 veces y no, pues me daba el mismo error. Y ya, pues, ya no seguí intentando y yo posiblemente ha de ser error de la o una restricción de la plataforma, dije yo. Vaya, si gusta. Porque yo ingreso con mi correo y la clave, ¿no? Uh-huh. Sí, la clave. Pero ya cuando me da, no se ha podido iniciar su sesión, ha ocurrido un error inesperado ya y no me da paso. Uh-huh. Es cierto, tienes razón. ¿Sabe qué? Puedo brindarle ayuda, si usted me permite, el día de mañana, porque tendría que averiguar, preguntar ahí, tal vez a los técnicos, si ellos nos pueden brindar soporte o decirme si se puede o no, porque no sé si también habrán otros casos aquí en los que ya han intentado entrar en smartphone o en su teléfono, basically, y les ha dado error, ¿verdad? Hey. Uh-huh. Así que sí. Ok, estoy bueno. Uh-huh. Excellent, very good. Thank you, Melvin. Somebody else has any question or comment or doubt before starting the class? ¿Tienen preguntas, dudas antes de comenzar directamente con la clase? Es solo una duda, teacher. Uh-huh. El día de ayer a mí me costó entrar a la clase. Entonces no estuve a la hora que pasó lista. No sé si me quedó sin asistencia el día de ayer. No. No tenemos lista de asistencia, pero yo sí tengo que tomarles sus nombres porque para hacer las parejas de la práctica o cosas así, necesito tener en cuenta sus nombres, ¿verdad? Pero no estoy pasándoles, no se preocupen. Oh, muchas gracias. Entonces, pero si tiene siempre como problemas a entrar a tiempo a la plataforma, puede ser porque como todos están tratando de entrar al mismo tiempo, se dificulta un poco, ¿verdad? Pero no se preocupe, lo importante es que está en la clase y al menos otro. Right. ¿Y qué va a participar, of course? ¿Otra duda, consulta, queridos estudiantes? Nadie. All right. Miss, yes. A mí lo único que cuando yo entro a la plataforma aquí para el en vivo, me dice registrarme de nuevo, pero de ahí mismo me conecta, nada más. Ah, all right. Pero no tiene algo más como problemático, ¿verdad? No, de un solo me lo conecta. Yo all tengo dos right. cuentas en Classroom, pero oh. yo solo me conecta a esta. Excellent, very good. All right, I'm happy for that because you don't have issues. No tiene problemas. All right, everyone. ¿Recuerdan ayer? Creo que les mencionaba a ustedes, a este grupo. Ah, sí, Carla Yesenia, ¿verdad? Hola, buenas noches. Hello, good evening.
Yo también tengo problemas para meterme a la plataforma. No me puedo meter de mi smartphone. Ah, vaya, otro. Pues sí, entonces sí está bien, voy a consultar eso. Bueno, de todas maneras con Melvin lo tenía que consultar, ¿verdad? Pero ahora con usted también, porque ya es otro caso. Y lo que queremos sí. Es que no se les imposibilite. Ajá, entonces no estoy viendo nada de la plataforma, entonces ando como perdida. Y, ¿desde su computadora no puedo entrar? No, no tengo computadora, por eso lo hago en el teléfono. All right, excellent, very good. Sí, también es más fácil. All right, es más fácil porque uno siempre está en el teléfono. Exactamente. Yesenia, voy a preguntarles eso entonces y yo les voy a comunicar mañana. Algo que les quiero mencionar, que mencioné el día de ayer, estimados participantes, es que las grabaciones de la clase siempre las van a encontrar en YouTube. Yo me duermo a las 12 de la noche subiendo las clases, así que ustedes pueden ir a visualizarlas, que con todo gusto ahí va a estar el contenido, el material. En el correo que ustedes recibieron, ahí están el link para entrar de un solo a YouTube y los va a enviar. Sí, yo también la escuché hoy, Miss. ¿Ah? Hoy yo la escuché por la mañana. Ah, ¿en serio? Sí. Que tengo otro grupo también, o en el de la clase de ayer. La nuestra. All right, excellent. Very good, Sachin. Muy bien. Eso está muy bien. Recuerden que como somos beginners, está perfecto que entre más ustedes escuchen los audios, ustedes practiquen con la clase. Así, si en dado caso un día ustedes no pueden entrar a la clase, porque de verdad que a veces pasan cosas que se nos hace imposible entrar a la clase, ustedes pueden visualizar la clase, ¿no? En YouTube. Y también... ahora les voy a enviar la PPT de la clase de ayer, pero ojo con eso. Ustedes aquí en la clase, yo siempre les voy a dar tiempo para que tomen sus apuntes. ¿Por qué? Porque a veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado o les puede pasar que podemos leer la PPT, pero aún así no la vemos, ¿verdad? Con tantas cosas que tenemos que hacer durante el día, no chequeamos eso. Entonces, cuando me refiero a la PPT, me refiero a la PowerPoint Presentation que tenemos ahorita aquí. Entonces, yo se las puedo estar enviando de vez en cuando algunas presentaciones, pero sí es necesario que ustedes siempre tomen sus apuntes, ¿right? Miss. Yes. La otra recomendación también es que si se le puede hacer captura de pantalla, que es un poco más fácil, y ya de ahí uno lo copia en el cuaderno. Excelente, you're right, Darwin, pero también, Darwin, se nos olvida copiarlo después, así que por eso no se preocupen, yo voy a tratar de darles el tiempo aquí. Creo que es un tiempo estimado, suficiente, a veces un minuto, dos, right? Ya a no ser que sean ejercicios pesados, sí vamos a dar 5 o 10 minutos. All right, everyone, tenemos esta parte que se llama Do You Remember? Esto nos ayuda a nosotros a recordar lo que vimos en la clase anterior. Number one, mention one classroom language. Vi por ahí que Melvin utilizó un classroom language de ayer. Excellent. ¿Qué otro classroom language tenemos? Recuerden que el classroom language es el lenguaje que utilizamos dentro del salón, right? Y ayer les puse 3. What else do we have? ¿Qué otro tenemos? Miss, can you repeat? Let's see. Siempre levantemos la mano o me dicen, Miss, yo quiero participar, right? Sí, porque si no, nos confundimos. Pero muy bien, comencemos con Oscar porque usted abrió el micrófono, Oscar. Let's see. All right. Possessive adjectives. Right. Those were possessive adjectives. Déjenme ver. ¿Recuerdan ustedes que teníamos 3 preguntitas ayer aquí en la primera slide de la clase? Tenemos una por aquí, otra por acá. ¿Te puedo decir una? Ok, Darwin, tell me. Ahorita le digo, una era, Miss, how do you say here in English? Exactly, excellent, very good. Good that you remember. Let's see, Luis Salazar, do you remember another one? Yes, the other one is, Miss, can you repeat that again? Excellent, bravo, very good, everyone. It's good that you take notes. Let's see, number 2, mention at least 3 possessive adjectives, right? Durante el desarrollo de la clase del día de ayer, bueno, de la noche, vimos los possessive adjectives, right? Les puse una listita y los copiaron. Let's see, Stephanie, mention 3, only 3 possessive adjectives.
My, your, his, her. Excellent. Thank you. Only three. Solo tres. Only three. Right. Excellent. Thank you, Stephanie. Very good. Leonardo, mention another three possessive adjectives. Otros tres que no haya mencionado su compañera, please. Your microphone. Our. His. All right. Excellent. Very good. Thank you. Now, number three, mention at least three subject pronouns. También vimos los subject pronouns. Marlene, right? Con A, Marlene. Okay, tell me three subject pronouns. Your, his, her. Okay, subject pronouns. Eso es lo que usted me dijo, son possessive adjectives. Y es please, please. Guardemos aquí. Sí. Our, their, it. It, sí, recuerden. A ver, voy a explicar esto. Thank you, Marlene. Thank you for your participation. Recuerden, el I. You, he, she, it, we, and they. Esos son subject pronouns, right? Sujetos, básicamente. El my, your, his, her, its, our, their. Esos son, ¿qué son esos? Possessive adjectives. Excellent, very good. Thank you, very good. All right, hay que hacer la diferencia. No son los mismos, no es lo mismo. Por ejemplo, si ustedes en una oración no ven directamente el he, no lo ven, está tácito, supongamos, o porque aparece con el nombre de una persona, un solo como Pedro, entonces el cerebro automáticamente relaciona que Pedro. Nos estamos refiriendo al sujeto he, right? A él, Pedro. Entonces, el possessive adjective que yo utilizaría sería his. No puedo utilizar Pedro her, no. Porque her es para ella, el género femenino, right? Eso sí quiero que quede bien claro. Otra cosa, el it y el its se utilizan para cosas de las cuales uno, no sabemos el género, si es femenino o masculino. Tampoco no sabemos nada más de eso. Podrían ser objetos, podrían ser animales. Inclusive, si ustedes ven una palabra que dice cat, entonces vamos a utilizar el its. No podemos utilizar her o his, right? Sino que utilizamos el its con cosas, con animales, con lugares, right? Vaya, eso. Esto es un review de lo que vimos ayer. Ahora vamos a continuar aquí. We have the alphabet, right? The alphabet. Now, ¿cómo usamos con el alfabeto? Let's see. We're going to check it, all right? Because I know that the alphabet, it's easy for some of you, but for others, tendemos a confundirnos en algunas letras, ¿verdad? Entonces, escuchen my pronunciation, escuchemos mi pronunciación y luego ustedes van a practicar, right? Uno por uno, porque así vamos en orden. A, B, C, D, E, F, F, G, H, I. Esta es I, ¿ok? No es I, es I. Como si alguien nos estuviera pellizcando, right? I. J, K, esta es J. J, K, L, M. Look at my pronunciation. M, N, O, P, Q, Q, R, R. Aquí no voy a decir R, no. R, R, S, T, T, U, U.
B. Vamos a hacer la diferencia entre esta B y esta B, right? Esta es B. B. ¿En serio que así tienen que hacerlo? Aunque no cause gracia o digan, no, a mí no puedo hacer eso. ¿Cómo no? Así es, y no hay otra manera. B. W. W. X. X. Y. Y. Z. Z. En esta última, ustedes ven, yo estoy tocando aquí esa parte de mi garganta porque hay una vibration. Se tiene que sentir esa como una vibración pequeñita al decir Z. Z. All right? Let's work with this. I'm going to start with Melvin Benavides. Tell me the A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, C. Excelente. Bravo, Melvin. Si ustedes sienten dificultad en alguna letra, cuando a ustedes les toque pasar, me dicen, por favor, porque así lo practicamos juntos. All right? Let's go with Carla Yesenia, please. Okay. A, B, C, D. La S no se me olvidó. E. E. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, J, B, J, C. All right, excellent. Y, esta es Y, la J es Y, all right? Y, excellent, very good. Carlita, thank you. Let's go with Oscar, please. Right, A, B, C, D, A, F, G, H, E, I, E, G, I. I, perdón, G, K, N, M, N, U, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Right, excellent, Oscar. Repeat after me. E. 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 J. 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 S. S. Y. Y. Excellent. Bravo. Thank you. Thank you. Let's go with Fernando Villatoro. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Excellent. Bravo. Very good. Thank you, Mr. Villatoro. Let's go with Xochitl, please. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Excellent, bravo, very good, that's correct. Now, algunos de ustedes sí me van a decir el abecedario y otros van a participar en la próxima actividad que está relacionada con el abecedario, right? I'm going to have José Moss, please.
Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, C. Bravo, excellent. No mistakes. Muy bien, vamos bien. Let's go with, let me see. Giovanni Rodriguez, please. Hello, Giovanni, are you there? No, Giovanni, let's see. Darwin Campos, please. Yes. A, B, C, D, F, G, A, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, las tetas me he olvidado, ¿no? X, Y, X, Y, T. Excellent, bravo Darwin, very good. All right, now, con los que no pasaron en esta actividad, vamos a la siguiente. Example, my name is Febe. That's, eso es, that's F-E-B-E. Vamos a hacer un spell your name. Ahorita vamos a deletrear el nombre, right? Esto nos ayuda no solo porque es una habilidad que cuesta poseer, sino que también ponemos en práctica el abecedario. My last name is Lopez. That's L-O-P-E-Z. Right? Let's work with this. I'm going to have, let me see, Rosibel Renderos, please. Spell your first name and your last name. Su primer nombre y su apellido. I can't hear you. Creo que el microphone o el headphone no le funciona. Lo mismo que ayer, Rosibel, no la pude escuchar. Let me check. Okay, so I'm going to have Stephanie. Tal vez Rosibel logra ahí ver cómo le funciona el audio. Let's go with Stephanie. S, T, E, F, F, A, N, Y. Excellent, very good. And your last name, su apellido? Your last name? R, O, F, A, L, E, F. Excellent, thank you. Thank you, Stephanie. No se olviden de abrir su nombre, es decir, como en el ejemplo aquí, my name is Febe. That's F-E-B-E, all right? Y luego van con su apellido. Let me see, I'm going to have a Victor Barahona, please. Your mic. Sí tiene encendido el micrófono, pero no le escucho. Ahora, ¿no? Yes, ahora sí. That's B, U, C, T, O, R. My last name is Barahona. That B, A, R, B, H, O, N, A. All right, excellent. Victor, usted, en vez de decirme I, dijo you, creo. Así que no nos olvidemos que es I, ¿verdad? La I se pronuncia como I. En esa letra específicamente, todos hemos pasado por problemas, ¿verdad? Porque es bien difícil tratarla de recordar o hacer la diferencia entre la A, I, E. Entonces, siempre hay que repasarla mucho eso. Thank you, Victor Barahona.
Let's go with Luis Salazar, please. My name is Luis. That's L-U-I-S. And my last name is Salazar. That's S-A-L-A-Z-I-A, perdón, R. Excellent, bravo, very good. Aníbal, let me see. It's your turn, Aníbal Rivera. My name is Aníbal. That is A-N-I-B-A-L. My last name is Rivera. That is R-I-V-E-A, perdón, R-A. Excelente. No, sí, sí lo había dicho bien. I, la S, I. All right. That's correct. Thank you very much. Let's go with, let me see. Jose Leonardo, please. My name is Leonardo. That's L-E-O-N-A-R-D-O. My last name is Cortez. C-O-R-T-E-Z. Excellent. Bravo. Very good. Let me go with Magdalena Benitez, please. My name is Magdalena. That's M-A-G-D-A-L-E-N-A. My last name is Benitez. That's V-E-N-I-D-E-Z. Excellent. Very good. Good rhythm, too. Let's go with Sabrina Rodriguez. Hi. My name is Sabrina. That's S-A-B-R-I-N-A. My last name is Rodriguez. R-O-D-R-I-G-U-E. La Z, no sé cómo se pronuncia. Z. Sí. Excellent. Okay. That's correct. Very good. Thank you. Let me have Oscar Garcia, please. Oscar Garcia. Mr. Garcia, are you there? If not, I'm going to have Eric Castellón, please. My name is Eric. That's E-R-I-C-K. My last name is C-I-S-T-E-L-L-O-N. Excellent. Thank you very much. All right, everyone. With this, you have learned how to spell your name, which is really important. Con esto pusimos en práctica cómo deletrear nuestro nombre. Y también hemos puesto en práctica el abecedario, right? Que creo que a ustedes también les comentaba, es una de las bases para poder avanzar en el idioma. Let's move hola, on. Hola. Hi. Let's see, Lorena. Sí, es que no me ha mencionado, no sé si es que no me ha notado de que estoy participando. Ah, sí, Lorena, Lucero, ayer, participó 3 veces ayer, Lorena. Sí. Y no, hoy no me... sorry. Disculpen, Lorena, lo que pasa es que por cuestiones de tiempo no alcanzo a hacer las actividades con todos. No, no, me refiero a que anóteme que ahí estoy, ¿verdad? Porque pues sí. Pero yo estoy repitiendo con los chicos aquí, las chicas. All right, excellent. Very good. Thank you. Let's see, Lester Fernandez. Igual a mí no me ha mencionado. Excellent, very good. Okay, Lester, spell your first name and your last name, please. My name is Lester. That's L-E-S-T-E-R.
My last name is Fernandez. That's F-E-R-M-I-N-D-E-Z. Excellent. Very good rhythm, actually. Now, Lorena, regrese, por favor. It's your turn, Lorena Lucero. My name is Lorena. That's L-O-R-E-N-I. That's my name is Lat Lucero. L-U-E-R-O. Okay, L-U-C-E. L-U-C-E-R-O. Me había comido una. Excellent. Thank you, Lorena. All right, very good. Now, everyone. Recuerden que en algunas actividades sí van a participar todos, en otras no por cuestiones de tiempo, pero siempre los voy a integrar, all right? No se preocupen. Aparte, yo siempre voy aquí scrolling, yo siempre voy pasando las pantallitas para ver quiénes me faltan de participación y a quiénes ya pasaron más de una vez o solo una vez, right? Let's go with possessive adjectives. Ayer veíamos este tema, ya les explicaba que los possessive adjectives son, como dice aquí la información, we use possessive adjectives when we want to express a form of possession. Cuando queremos expresar una forma de posesión, cuando queremos decir que algo es de nosotros o de una persona específicamente, right? Entonces, es como cuando ustedes dicen es de ella o es de Margarita, right? Estamos utilizando posesión, right? Que significa pertenencia también. Entonces, let me see, voy a dejar un ratitín esta diapositiva porque veo que algunos toman notas. So. All right, tenía unos ejercicios para ustedes ahora, pero olvidé cubrir las respuestas y no se los quiero mostrar las respuestas, right? Entonces se los voy a poner mañana. Sí, también ustedes tienen tiempo de practicar en la plataforma. Si ustedes encuentran algo que a ustedes les parece raro dentro de los ejercicios de la plataforma, me comunican y así yo les explico, right? Les comentaba ayer, voy a decir esto de nuevo por los que no se pudieron conectar ayer. Siempre que ustedes tengan una duda de un ejercicio, please let me know. Me hacen saber, right? Yo aparezco en el grupo de WhatsApp donde ustedes están. Pueden buscarme directamente y escribirme a mí directamente, lo cual hace más fácil el proceso. Pero me dicen, Miss, yo tengo problemas con la sección 2. El ejercicio 1.5, el ejercicio 1.5, right? Y específicamente en la pregunta 6. Así nos beneficiamos ambos porque yo les acorto el tiempo a ustedes de espera y obtienen siempre su respuesta, right? Okay, I will be moving on. Okay, ayer veíamos estos guiding examples y hacíamos el análisis de estas sentences, right? De estas oraciones. Siempre que ustedes escuchan la palabra sentences, nos referimos a oraciones. Cuando ustedes escuchen la palabra questions, esas son preguntas, right? Totalmente diferente. Now, let's check this one. Aquí, el my, let me see. Luis Salazar, este my es un possessive adjective o un subject pronoun? Possessive adjectives. Excellent, very good, thank you. Fernando Villatoro, in number 2, our is possessive adjective or subject pronoun? Possessive adjective. Excellent, very good. ¿Y cuál sería mi subject pronoun, Villatoro? We. Right, in number 2. ¿Cuál sería mi subject pronoun? Sería... The hour serían we. Ok, aquí miren, se recuerdan que hace poquito les decía que a veces no vamos a encontrar específicamente el day o el we,
sino que lo vamos a encontrar ya como con nombres, right? Lo que usted mencionaba, sí, sí está bien, pero en este caso el we, estamos hablando de they, de ellos. Sí. El they equivale a ellos, right? Por eso. Y utilizo el our como possessive adjective porque estoy hablando de mis padres, right? Ok. De nuestros padres, perdón. Our parents are old. Nuestros. Right? Very good. Thank you, Fernando Villatoro. Excellent. Okay. All right. These are just some examples that we had from yesterday's class. Ayer los veíamos. Quiero mover a esto, right? Esto sí es bien importante. Hemos llegado a un tema. Excelente, buenísimo, súper interesante, right? Verb to be, no verbo to be, right? Verb to be in English, verb to be. Listen to my pronunciation y después, primero lo voy a leer yo, casi con todas las cosas vamos a hacer así. Primero lo voy a leer yo, luego voy a pedir voluntarios. Cuando digo voluntarios, me refiero a que yo los voy a escoger, all right? Y ustedes van a participar en la lectura también. The verb to be is used. The verb to be is used to say something about a person, thing, or state, to show a permanent or temporary quality, state, job, or occupation, and nationality. Look at these examples, all right? Examples, esta palabrita, siempre tomen en cuenta porque examples son ejemplos, all right? Esta es la traducción literal, ejemplos. I am 30 years old. I am, is my verb to be. Este es mi verbo to be, right? Verb to be. We are friends. Are, that's my verb to be, are. Sonia is Salvadorian. My third verb to be is. Solo tenemos tres verb to be, all right? Así que con esto no hay donde perder. Solo tenemos tres, three, all right? I'm going to have, let me see. Oscar, can you please read this information? The verb to be. I am 44. Years old. Hágame la lectura de esto, please. Ah, okay. The verb to be is used to say something about a person, thing, or state, to show a permanent or temporary quality, state, job, or occupation and nationality. Look, this example. Excellent. Thank you, Oscar. Very good. Very good reading. Excellent. Thank you. All right, everyone. No se preocupen si en algún momento ustedes me dicen, Miss, eso no lo sé pronunciar. Estamos aprendiendo. Yo lo que quiero, y voy a ser bien honesta con ustedes, en todo aprendizaje de cualquier idioma que ustedes tengan, hay cuatro habilidades específicas que se tienen que desarrollar y yo me quiero encargar de eso en esta clase, right? Tenemos el reading, que es la lectura, reading, lectura, grammar, que eso también lo ven en la plataforma, grammar, speaking, cuando ustedes hablan, esa es la acción, speaking, y la cuarta que sería listening, all right? El escuchar. Son cuatro habilidades primordiales que se tienen que desarrollar para comprender un idioma. All right, let's go with, I'm going to have Eric Castellón, please. Read again, léalo de nuevo, por favor. The verb to be is used to say something about a person, thing or stay, to show a permanent or temporary quality, state, job, or occupation, and nationality. Look, these examples. Excellent. I am 41. Okay. Continue.
Continue, please. I am 41 years old. We are friends. And I am Salvadorian. All right. Okay. In this one, we're using is, but it's okay. Don't worry, Eric. Excellent. Muchas gracias. Thank you so much. All right, everyone. El verbo to be. Miss, pues sí, estamos leyendo, pero ¿qué es el verb to be, right? El verb to be es ser o estar, right? Básicamente, ser o estar. Lo mismo que para nosotros en español es eso, ser o estar. Ahora bien, hay algunos factores que no se pueden traducir exactamente con el verb to be. Eso, entre más ustedes lo vean en el uso del inglés, más se les va a ir quedando, right? No es que por obra de magia o arte de magia, usted va a decir, ya me lo puedo. Sí, con lo que lo dijo en español, ya me lo puedo. No, hay cosas que entre más las practiquen, sí se les va a quedar. Other than that, no chances. Por eso siempre les digo, practice and write. Take notes, right? Entre más practiquen, mejor van a ser, right? Tengamos en cuenta esto, vamos a la siguiente tablita. Ah, básicamente aquí les está diciendo la información que se utiliza para decir algo de una persona, cosa o estado, right? Eso va a depender del sujeto que utilicemos, el subject pronoun. Esto que ustedes han visto aquí se va a desarrollar de acuerdo al sujeto que utilicemos, subject pronouns. Por eso les dije, vamos con tres cosas importantes. Subject pronouns, possessive adjectives y verb to be, right? Verb to be, affirmative, full and short. Listen carefully to my pronunciation. Después ustedes van a hacer. Full, I am. Short, am. Ya aquí en la forma contraída o with contraction o short form, ya no van a decir I am de nuevo, right? Aquí es am. You are. Your. He is. His. She is. She's. It is. It's. We are. We are. Where. You are. Your. They are. There. Right? Y aquí está de nuevo lo que les estaba explicando. I am, is, are. Right? Son los tres verb to be que tenemos. Dentro del tópico de verb to be, tenemos three. Right? Let me see. I'm going to have somebody to practice with this. Xochitl, you are full form. And Fernando Bellatoro, you are short form. One and one. Se van a ir uno y uno. Okay, pero antes de comenzar, creo que Sabrina tiene una question, una pregunta. Sí, Miss. Bueno, no sé, se repite dos veces el you are o cómo es. Aquí, esta es la contraction, esta es la forma contraída, básicamente la hace de manera más corta, en vez de poner usted you are, que es la manera larga, usted puede poner your, que es la contraction. Ah, y abajo igual, y abajo es igual. Sí, es que este okay. you are, este es para singular, right? Y este es para plurales, básicamente. Cuando usted tiene más de dos personas, pero supongamos que ellos son parejas, usted le puede decir, you're married, o are you married? Entonces, y está utilizando el you. Y se escribe igual. Sí, es lo mismo, solo que tienen diferentes usos. Este es singular, okay. Y este es ya para plurales. Y eso sí, muy buena pregunta, Sabrina. Porque en realidad, todo va a depender del contexto en el que nos estemos desarrollando. Había olvidado decirles eso. Eso es súper importante. El context. A veces vienen y me preguntan, Miss, ¿y qué significa esta palabra? Y yo les doy el significado como es, right? Pero puede variar en los contextos. No todo significa lo mismo. Inclusive hay una parte gramatical que se llama minimal pairs, en la cual palabras suenan iguales, pero no son lo mismo, right?
todo eso pasa en este idioma, así que quiero ser bien clara con ustedes, right? Si ustedes me preguntan algo, yo les puedo dar el significado, pero también al mismo tiempo a veces les voy a preguntar, what context? ¿En qué contexto lo estamos viendo? All right? Porque eso influye mucho. All right, let's continue. Sí puede comenzar ya Fernando Villatoro y Sochi, okay. Right? Okay. I am. Am. I am. You are. Yeah, yeah. Ahí la contesto, okay. You are. You're. He is. He's. She is. She's. It is. It's. We are. We're. You are. You're. They are. They're. Excellent. Very good. I'm going to have Aníbal Rivera. You are full form. Usted es la forma larga, full form. And Lester Fernández, you are short form. Action. I am. You are. Your. He is. His. She is. She's. It is. It. We are. Where. You are. Your. They are. There. Excellent. Very good. Thank you. I'm going to have Carla Mejia. You are full form. Usted es la forma larga, full form. And Giovanni Rodriguez. You are short form. Usted es la forma corta o contraída, right? Action. I am. Am. You are. You're. He is. He's. She is. She's. It is. It. We are. Where? You are. Your. They are. They're. Excellent. Bravo. Very good. All right, everyone. Let me tell you this. Antes de continuar con la practice, quiero decirle esto. Quiero comentarles esto. No podemos cambiar el orden gramatical aquí, right? Yo no puedo decir I are. Eso no existe. No podemos. Okay? Así como lo ven aquí, I am es el uso correcto. You are, yo no puedo decir you is. You is. No. Eso no se puede gramaticalmente y ni existe. Tampoco puedo decir she are, porque el are is for plurals, right? El are is for plurals. Now. All right, let's continue. En este caso, sí quiero que tomen en cuenta esto, de verdad, que no podemos cambiar este orden que tiene ya gramaticalmente. Así que tratemos de aprenderlo o de practicarlo justo como está esta tabla, para que ustedes se beneficien y les sea más fácil. All right, I'm going to move on. Okay, tenemos esto, the verb to be. Hice esta estructura, creo que también la mencioné en la platform, pero quiero que la tomen en cuenta. Tenemos subject plus, este signo gramatical plus, right? Verb to be. Verb to be, plus complement, plus es más, right? Entonces tenemos sujeto, más verb to be, más complemento, all right? For example, I am Jennifer Miller. En esta, I am Jennifer Miller, el I is my subject, I es mi sujeto. Am, it's my verb to be, lo demás complement. Todo tiene su uso gramatical en oración, pero como somos principiantes todavía, beginners, estamos adquiriéndolo poquito a poquito. Lo demás que lleva la oración solo lo vamos a llamar complement, all right? Ahorita sí lo vamos a llamar complement, pero todo tiene claro su uso gramatical. Pero ahorita, complement. You, your,
En este caso está contraído, lo pronuncio your. You're in my class, right? Tengo mi subject, que sería you. Luego tengo el verb to be, que sería are. Y el complement, in my class. Así lo vamos a tomar, right? Let me see. José Leonardo, in number three, en la oración number three. She's in our class. ¿Cuál sería mi subject? She. Excellent. ¿Y cuál sería mi verb to be? Is. Excellent. Very good. ¿Y lo demás? The complement. Complement. Very good. Excellent, very good. Y ustedes se fijan, ¿por qué les decía? Todo tiene su parte gramatical, porque de hecho aquí ya va un possessive adjective, ya va una preposition of place, y ya lo demás se le daríamos complement, right? Pero ahorita solo quiero que nos mentalicemos esto. Subject, verb to be, y lo demás, complement. Ahorita no vamos a andar muy hondo en esto de qué gramaticalmente cada cosa. Number, all right, everyone. I'm going to have José Mos, number four. He's over there. ¿Cuál sería mi subject? He. ¿Cuál sería mi verb to be? Is. Over there, ¿qué es? Complemento. Excellent, complement. All right, very good. Thank you, José. All right, everyone, listen. I'm going to say goodbye to you right now. Voy a despedir de ustedes ahorita. Tengo otro curso que dar. Pero si ustedes avanzan en su plataforma, por favor, con todo gusto yo les voy a ayudar si llegaran a necesitar ayuda en un ejercicio, right? Vamos, tomorrow, I'm gonna see you tomorrow. No olviden conectarse a la clase de mañana. And that's pretty much it. Goodbye. Take care. Bye. Bye. Goodbye. Bye. 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 See you tomorrow. Bye.